Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estem així, tornem al moll dels Borja, així en la zona portuària de la platja de Gandia, en el Grau de Gandia. Arranca la fira gastronòmica Tasta Gandia. I és que comença la gran festa al voltant de la cuina. És un complement al concurs internacional Fideuà de Gandia Gastronomia. Des d'avui, demà i després demà, tot el cap de setmana, així hi haurà concerts, música en directe, cates, també hi haurà, com no, show cookings. Anem a estar tot el cap de setmana en directe, compartint amb els xefs, els cuiners, la seva elaboració en aquest espectacle gastronòmic. En la pàgina web Visit Gandia tenen tota la informació i també la manera d'inscriure's per a reservar una taula, com a fer les persones que estan arribant ara mateixa ací al moll dels Borja de Gandia per a disfrutar d'aquest primer show cooking que anem a disfrutar-ho, van a disfrutar-ho en directe, ací en Telesafor. Arranca demà de tot un xef que és expert en l'espectacle, en la cuina, en la creativitat. Ell és Amadeo Faust, el restaurant Chef Amadeo, que és qui arrencarà aquest show cooking. N'hi hauran 6 en total. Aquest és el primer. Després, a les 9 d'esta mateixa nit, serà el moment del restaurant Cruiser de Fano, que han participat en el concurs i s'han quedat per a fer ese brodeto, que és un plat típic d'aquesta zona del país d'Itàlia, Fano, una ciutat que està germanada amb Gandia. Si els sembla, anem a calfar motors. Tenim ací, vaig a acostar-me una miqueta, perquè està ja la cuina preparada per a fer el show cooking i ací estan ja els cuiners. Tenim ací Amadeo, que està preparant-se. Amadeo, què tal? Molt bé, així estem preparant ja el show cooking. Ja veiem així davant de nosaltres l'ingredient estrella del teu pla, perquè vas a fer-nos... Què vas a fer-nos? Vaig a gastar la verxina llistada de Gandia, la nostra verxina. Vaig a fer un hummus, molt tradicionalet, molt senzillet, però un plat superelegant i superbo. Bueno, estàs acompanyat per Gabriel Cristea, que forma part de l'equip de Chef Amadeo, el restaurant. Bueno, especialistes, veiem així la arrosseria, però la cuina té moltes possibilitats i aneu a demostrar-ho. I sobretot este plat, o sigui, la barxina és una de les, bueno, de l'estrella de la cuina, volem dir, perquè serveix per tot, des d'arrossos fins a infinit. Així és. Això és un tast, simplement, de les moltes possibilitats. Bueno, això del show cooking és fantàstic, aquesta iniciativa d'elaborar, fer el menú, cuinar-ho en directe i compartir-ho amb la gent, que la veritat és que estan ja tots preparats en un bon maridatge, amb un bon vi. Això del show cooking és agraït, no? La veritat que sí, la veritat, la gent agrada, que veure una miqueta com es fan les coses, aprenen, de pas que aprenen, degusten, i la veritat que sí, és molt interessant. Bueno, hummus d'albergina llistada de Gandia. D'ací no res, serà la quinzena gastronòmica que està dedicada a aquesta albergina llistada i ahir tornarem a demostrar, crec que són uns 15 restaurants els que estareu participant, les diferents possibilitats que dona l'albergina llistada de Gandia en la cuina. Exactament, serem 15 restaurants, 15 bons restaurants de Gandia, que el que volem és això, donar a conèixer el nostre producte i a part d'això, doncs, donar a conèixer a tot el món, a part de conèixer el nostre producte, conèixer els nostres restaurants, que també és molt important. Així és, perquè ja feina tot l'any, afortunadament. Gandia té molt a dir pel que fa a l'oferta gastronòmica. Sí, jo crec que cada vegada més, i cada vegada més està apuntant-se més gent al carro. El Tasta Gandia està aconseguint una, diguem, un exquisit, un esquici mediterrani, mai millor dit, i això és el que volem arribar tots. Bueno, crec que ja va començar, no el llevem més temps, gràcies. Simplement, Joan, mire'm a casa, un segon, Joan Clement, que és el speaker, el maestro de ceremonias. Escolta, tinc així, divulgador gastronòmic, professor de cuina de CDTs, Locos por València, ser València, rock and roll, gastronomia, lo teu és un no parar. Sí, és un no parar, és un no parar, i la verdad es que fantástico, ¿no? Hay que visibilizar este turismo gastronómico. Gandia tiene un turismo gastronómico fantástico, tiene un montón de productos. Hoy vamos a trabajar con esa berenjena rallada, que solo la cultivan dos, hay dos cultivadores, solo dos productores. Tenemos que aguantarla, tenemos que guardarla y tenemos que hacer ver a la gente que está riquísima, que tienen que demandarla. Para eso tienen que producirla también, ¿no?
Bueno, oye, y aquí en este Tasta Gandía, un espacio fantástico, ¿eh? En el Muelle de los Borja. Mejor el Muelle de los Borja, con permiso de IFEMA en Madrid, que ya son 6 años, ¿no? Pero bueno, al aire libre, tenemos los tinglados, tenemos aquí las barcas, esto es un paraíso. Al final, donde se ponga Gandía, donde se ponga el Muelle de los Borja, que se quite Fitur también, ¿eh? IFEMA, así que... esto es una ricura. Vamos a estar aquí hasta el domingo, Así es. Hasta el domingo. Y vamos a estar aquí contándolo todo en directo, en cada uno de esos cookies. Oh. Vamos a estar a tu lado. Oh, fantástico. Para que llegues a todas las casas. Pues vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Perfecto. Van ustedes a disfrutar. Así que vamos a arrancar enseguida, amigo. Vale. ¿Vale? Pues en el momento que tú ya empieces, nosotros callamos. Gracias, Joan. Bueno, Jambis, está a punto de arrancar. Volem rápidamente, amores, si es Donatés, porque Joan Clement, con Deiem, es todo un speaker que el... Anyways, compañeros... Que comienza, sí, comienza, digo que comienza ya, así es que es de Shem, a este espectáculo que arranca a el primer show cooking de esta feria gastronómica Tasta Gandía. Disfruten. En este Tasta Gandía, esta feria gastronómica fantástica, desde el viernes, desde hoy viernes 9 hasta el domingo 11, y vamos a arrancar con un show cooking fantástico. Con nuestro amigo es Amadeo, chef Amadeo. Amadeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí muy bien, estamos, ¿no? Oye, qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos show cookings hemos hecho? Y esto tiene otra pinta. Eso es un nivelazo. La verdad que es un nivelazo. Está muy bien montado. Oye, ¿qué nos vas a proponer o qué vamos a mostrar a la gente? Porque ya hemos hablado un poquito antes de esa berenjena rallada. Sí, vamos a... Coméntanos. Vamos a hacer un hummus de berenjena alistada de Gandía, es alistada en castellano. Y bueno, es un plato muy sencillo, muy práctico, pero bueno, espero que os guste. Es tan sencillo que lo podéis hacer en casa en cuatro pasitos. Ya veis cómo es. Es tan sencillo que lo podéis hacer en casa. Muy bien, además los vamos a tener aquí todos sentados. Saben que uno se sienta aquí por reserva. Han sobrado sitios ahora mismo. Si quieren, pueden pasar por este lado que está la puerta y hablar con mis compañeras para ver de poder sentarse. Hay que hacer, no sé si es comprar un ticket, un pago, alguna cosa, ya lo saben. Bueno, pues Amadeo, arráncate, arráncate, claro que sí. Bueno, pues como os he dicho, pues vamos a hacer un plato de berenjena, vamos a hacer un hummus en la berenjena. Previamente la hemos hecho al horno porque como no tenemos aquí horno preparado para poder hacerlo y hacerlo más rápido, pues la hemos traído ya asada, ¿no? La berenjena se asa simplemente unos 20 o 25 minutos al horno. Cuando ya la tenemos, como veis, la peculiaridad que tiene esta berenjena, la berenjena lista de Gandía, es que es mucho más dulce que cualquier otra berenjena. Tiene una molla que cualquier otro, no sé cómo se dice en castellano, la molla. Bueno, una pulpa, eso es. muy dura, pero muy suave al mismo tiempo. Cuando está asada o hecha la plancha, muy suave también. Y es dulzona, ¿no? Es dulzona, esta berenjena es dulzona. También es diferente a otras porque, si os dais cuenta, es más redonda. Las otras berenjenas suelen ser un poco más alargadas. ¿Ustedes la conocían, la berenjena rallada? Sí, la conocían. Además, tóquenla, es prieta, ¿eh? Está más dura, fantástica. ¿La conocían ustedes? Pues mírenla, porque ya les digo que, Amadeo, solo dos productores ahora mismo, ¿no? Ahora mismo solo dos productores en Gandía están haciéndola. Esto era antiguamente, habían montones de anegadas de esta berenjena, lo que pasa que, pues bueno, por razones de cultivo, por razones de esta clase de berenjena, pues hace una productividad mucho menos que otra. Entonces lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento de todos los lados es apoyar a los labradores para que sigamos cultivando esta berenjena y para poder tenerla. Y para eso tenemos que ayudarlos, preciso, para poder continuar con ella, ¿no? Muy bien, pues estamos, Amadeo. Es una lanza que lanzo para que... Muy bien. Bueno, como habéis visto, hemos puesto la berenjena ya asada. Ahí le hemos quitado la piel... Sí. Y le hemos quitado también el pedúnculo, ¿no? La parte del rabito, ¿no? Muy que bien. Conocemos todos. Muy bien. Y no le hemos quitado la piel porque sea mala, porque incluso la piel de la berenjena es fantástica. Tiene unas propiedades... Y te da un punto ahumado, ¿verdad? Y aparte de eso es que tiene unas propiedades fantásticas, lo que claro, al quedar durita, pues no apetece mucho, claro. Pero la verdad que recomiendo que incluso se coma la piel, ¿eh? La piel es buenísima, la berenjena. ¿Ahora estás con el aliño, Amadeo? Sí, le hemos puesto medio limón, dos berenjenitas, vamos a echar dos dientes de ajo, dos berenjenitas, un poquito de aceite de sésamo, le pondremos una puntita de comino,
De comino, en polvo. Una puntita, que si no, no sabe todo a comino, ¿verdad? Muy bien. Un poquito de sal. Como veis, es que es un plato súper sencillo y súper rapidito de hacer. Pero bueno, dada la ocasión que tenemos un poco de pimienta negra. Ajá. Ahora, para estos días de que ya empieza a apretar el calorcete, viene fenomenal, ¿eh? Y vamos a ponerle una cucharada de tahini. ¡Oh! Esto hoy en día lo podéis encontrar en cualquier supermercado allá, porque la verdad que está ya en todos los sitios. Antes sí que costaba mucho de encontrar, pero hoy en Mercadona o en cualquier supermercado que vayáis, suele haberlo. Hay cualquiera que vayáis, da igual que sea uno que otro. Además, esto es una pasta, el sésamo, sí, el es propio una pasta sésamo, de sésamo, lo tostamos y lo trituramos, hacemos como un praliné, ¿no?, que llamamos. Es integral, o sea que todo los productos de este, pues es, ya os digo, súper sano, súper sabroso. Mirad cómo es, que esto lo pasamos por la turmis. Ahora ya con la moto, arranca. Lo que queremos es un puré, ¿no? Sí. Vale. Tenemos que triturarlo bien triturado. Estamos en este Tasta Gandía, la primera jornada y el primer show cooking. Estamos con el chef Amadeo, con Amadeo aquí al ladito en Gandía. Como veis, míralo. Queda una pasta. Y tan fácil como esto. La verdad que es un show cooking bastante cortito, pero bueno, vamos a alargarlo con otras cosas. Pero tenemos una sorpresa también, ¿eh? No hemos terminado todavía, pero lo que es el plato. Ahí tenemos este hummus. Ya lo tendremos. Un hummus que ustedes también lo van a conocer, ahora que somos todos muy foodies, ¿verdad? Y que nos gusta tanto pues los libros y escuchar a gente que habla de cocina. Lo van a escuchar también como un babaganús sería ese hummus de berenjena, pero no de cualquier berenjena. No de cualquier, es de berenjena listada de Gandía. Eso es. Berenjena listada de Gandía. Hay miles de berenjenas, de miles de clases, porque la verdad que hay miles, pero como la nuestra no la hay, eso os puedo asegurar así que es, no la hay. Así es. Aparte de los productos, lo que tiene la berenjena es súper digestiva, o sea, es antioxidante, es un producto para nosotros estrella en la cocina, ¿no? De las mejores maneras que hay de hacerla es o al horno o a la plancha, porque es de la manera que menos pierde todas sus propiedades, ¿no? De la manera que menos se utiliza es hervida, que es una hervida así que no sirve como aquel que dice, porque es un poquito. Claro, es muy esponjosa, absorbe muchísimo líquido y ahí se nos destroza un poquito, ¿no? Y lo bueno que tiene también que con la berenjena podemos hacer dulce, porque se pueden hacer mermelada de berenjena, puedes hacerla frita con caña de azúcar, con miel de caña de azúcar, y claro, esto es un plato, un producto que maravilloso, ¿no? Nosotros lo utilizamos en la cocina, ya os digo, qué bueno. Para todo y espero que vosotros también. Y espero que ahora cuando empecemos a producir, porque se va a hacer la berenjena lista de Gandía, pues la consumáis y la compréis para que podamos ir y que no se pierda nuestro producto. Claro que ¿no? sí. Amadeo, vamos a dejar ahí este hummus de berenjena. Ustedes no lo van a probar todavía, ya les digo, ¿eh? Pero habrá un momento para esto. Sí. Porque tenemos una sorpresa. Es una sorpresa porque es prácticamente. En fin. Es una primicia, ¿no? Es una primicia internacional. Y de hecho es internacional la primicia. No se ha comercializado todavía. No. Y estamos hablando de un agua, de un licor. Dámelo si quieres y yo lo voy dando. Sí, sí. Bueno, a mí. Eso es. Estamos hablando de un licor. Un licor de naranja que aún ustedes no se ha comercializado. Ahí. Es un licor que de momento solo lo estoy comercializando yo en mi restaurante. Aún no ha salido a la luz, como aquel que dice. Bueno, es como si fuera un cava de naranja. Está hecho aquí. Está hecho con miel cruda. O sea, la miel totalmente con todas sus propiedades. Con naranjas de la Safor
y miel de, la, de Villalonga, miel de la Llacuna de Villalonga. O sea, estamos en la Safor, ¿eh? Estamos en la Safor. Muy bien. Es un producto hecho y criado aquí. Y bueno, hoy vais a tener la ocasión de probarlo por primera vez. Aún no, ya os digo que no ha salido a la luz, vais a ser los primeros en probarlo. Y espero que os guste. Una de las cosas, si vais leyendo un poquito el papel, pues es una de las cosas que tiene, que ahora cuando lo probéis, pues será un... Como si dijéramos, cuando bebisteis la primera cerveza, que decías, ostras, qué cosa más amarga o qué cosa más, más mala, ¿no? Como que dice, cuando bebéis la primera cerveza o la primera cazalla, los que sois valencianos de aquí, exactamente lo mismo. A la segunda ya te va entrando mejor y la tercera mejor y esto un poquito funciona así. Vamos a daroslo a probar y lo que quiero es que probéis sorbitos a sorbitos, que no peguéis unos sorbos muy grandes. A tener allá. De Maneulo allí en la barra. Y bueno, y ahora iréis probándolo y espero que os guste y luego continuaremos con la berenjena y con y de lo que hemos probado. Decíamos, Amadeo, que es una exclusiva internacional y no mentimos, porque primero y principal es un producto que va a saltar fronteras y es un producto que ya saltó fronteras cuando nació, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Se fue a investigarse a la Universidad de Sevilla y bueno, ya han encontrado unas peculiaridades pues que ni ellos se lo creían, ¿no? Porque hasta el colesterol, ¿quién puede decir que una bebida con alcohol baje el colesterol? O sea que hasta rima. Es increíble, ¿no? Ahora probaréis y la verdad que es una primicia y luego... Iréis diciendo a ver cómo está y cómo os gusta. Yo le estoy mandando un WhatsApp a mi médico para comentárselo también, claro. Decir, oye, sí. Pues, tanta pastillita, mándame una botellita también. ¿Podéis pasar licor, esto también? ¿No? Que, oye, perfa. Eso es, están ahí, ya la han abierto, ya la tienen, ¿vale? Sí, eso es. En este Tasta Gandía, en esta feria gastronómica fantástica. Y ya les digo, estamos desde hoy hemos arrancado, ayer tuvimos ese concurso gastronómico fantástico, toda esta baranda, esta parte del muelle de los porfa. Estamos encantados. Eso es. A ver. Ahí. Vamos ahora subiendo. Os pasarán un platito porque esta bebida va muy bien marinada con pescados secos, con jamones, con embutidos, con salmuela, pero es un tipo aperitivo, es una bebida para beber como aperitivo, ¿no? Eso es. Puedes ponerle un poquito más, que no hay problema, ¿eh? Eso es. Fenomenal, oye. Vamos a darle un fuerte aplauso a los amigos camareros que están aquí sirviéndolo de una forma genial, fantástica, con este sol, con este mar, con el Mediterráneo, con nuestras amigas y amigos que han venido a escucharnos, con Chef Amadeo, claro que sí. Sí. El capellán, ¿vale? Sí, Amadeo, claro. Eso es capellán, hombre, claro. Sí, pero estamos poniendo unas cosas en un plato. Estamos poniendo un plato de capellán. ¿Qué es capellán? Estamos poniendo un plato de capellán. ¿Qué es el capellán? El capellán es un pescado seco. Que bueno, en castellano es que también... es un bacaladito, no, es bacaladito, una bacaladilla que se deja secar, ¿verdad? Se deja secar, eso está hecho también, lo hemos secado nosotros, no es de compra, o sea que no espero que también os guste. Como os ha dicho, es el capellán, el bacaladilla, seco con el pimiento asado a la brasa. Y eso pues se marina muy bien con un poquito con el cava de naranja que vais a probar. Por ahí. Ya os digo, probad los sorbitos muy suaves, porque al principio en la boca os va a parecer como amargo, agrio, pero al segundo o tercer traguito espero que os guste mucho más. Ya os digo que vais a ser los primeros en probarlo, todavía no ha salido a la luz. Olé. Y vais a ser de los primeros que prueben esta bebida. Vamos a probarlo, ¿no, Amadeo? Claro, digo yo, ¿no? Probarlo. Claro, estamos aquí hablando de este gran licor que tiene un nombre, ¿verdad? Sí. ¿Qué nombre tiene? A ver. Citro ignorante. Citro ignorante. Citro ignorante. Eso es. Qué bueno.
Qué bueno. Y sería naranjelo, pero sí, casi sería un agua de Valencia, más una agua parecida. De Valencia, ¿verdad? Sí, un parecido. Es. Lo que pasa es que al tener gas, pues es la peculiaridad que tiene. Por favor, y así. Y lo mejor que de todo es que es de nuestra tierra, es de nuestra zona, y bueno, y eso es lo creo que es lo mejor de todo, ¿no? Pero no se preocupen, han visto que hay dos copas y será por algo. Hoy tenemos algo más, ¿eh? Sí. Esto es el principio todavía. Por eso hemos intentado hacer un show cooking un poquito rapidito, porque tenemos el tiempo limitado y queríamos presentar esto, y entonces lo hemos hecho así un poquito más rapidito por eso. Salud. Salud. Salud a todas, a todos. Comiendo este tasta gandía fantástico, ¿verdad? Salud. Con este licor de naranja de la Safor, con miel cruda de la Safor. ¿Qué tal? Con miel cruda, que es muy importante. Es una de las peculiaridades buenas que tiene esta bebida. Oye, porque pues si me pones un sofá y una buena charla, me parece que un par de botellas caen seguro, ¿eh? Oye, pues, qué bueno. Si os dais cuenta, el segundo traguito ya sabe diferente. Sí. Es diferente al primer traguito. El primer trago como que molesta. Y además maridado con vais, este... Como vais tomando algo saladito y bebiendo el... Bueno, mira, por aquí tenemos... ¿Qué les parece? Está muy bueno. ¿Cómo sabe? Ay, molt bo. Sí, a mí me agrada. ¿Y ha probado ya el capellán y todo esto? Ah, muy bien. Prueben, porque voy enseguida para allí, ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes? Muy bueno, está precioso, muy bueno. Marida bien con este pescado seco que nos ha ofrecido, ¿sí? Oye, qué bien, me alegro mucho. Oye, estamos bien. ¿Y ustedes qué tal? Porque les veo aquí que, en fin, no pierden comba, ¿no? Muy bueno, está muy bueno, rico. Oye, la naranja de la Safor, ¿eh? Es otro subproducto, otra forma de dar sabor. Son naranjas navelinas, exactamente. Eso es. Es navelina, exactamente. El oro. Washingtona, sí. Que se dice aquí, navelina. Eso es. Bueno, pues lo que les vamos a... Cómanselo tranquilamente. Cómanselo además. ¡Jo, qué bonito! ¿No? Esto es como una isla, un espacio paradisíaco lleno de sensaciones gastronómicas, ¿no? Es un cercado solo para nosotros, ¿verdad? Oye, vamos a continuar ahora y les voy a presentar a un amigo que su familia lleva muchísimo tiempo trabajando el vino, Amadeo. Muchísimo tiempo trabajando el vino. Es la familia Iranzo, es mi amigo Alfonso. Le voy a pasar yo mi micro, se los presento porque les van a hablar de unos vinos que tengo aquí. Es con lo que después, a ver que no me cargue nada. ¡Ay! Aquí. Es un vino blanco con el que es un vino ecológico, luego Alfonso les comentará. Es uno de los vinos que luego van a poder catar también en la zona de catas, y así que se lo dejo a Alfonso. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Así que nada, te dejo aquí delante de mis amigas y mis amigos. Ponte por aquí, que se te vea, hombre. Y háblales un poquito de este vino. Bueno, voy a hablar un poco del vino y de la bodega. Yo vengo de Bodegas Iranzo, estamos en Caudete de las Fuentes. Y somos una bodega ecológica. Fuimos la tercera bodega en España en ser ecológica. Y elaboramos todos nuestros vinos en una bodega antigua de 1916, totalmente restaurada. Sin enrollarme de todo lo que hacemos, que es mucho, voy a hablar un poco del vino. El vino que hemos elegido para maridar este humus de berenjena es un Living Semillon. Es un vino blanco de la variedad francesa Semillon, que vendimiamos a principios de septiembre en el punto máximo de maduración que nos permite esta uva, porque tiene unas características de ollejo fino maduramos la uva lo máximo que puede madurar, luego lo vendimiamos y tiene 4 meses de crianza sobre lías. Y todas estas características lo hacen un vino que no solo es fácil de tomar, sino que es muy gastronómico y que marida bien un plato como el humus de berenjena con el capellán, que tiene
sabores delicados, sabores finos, que necesitan un vino que no sea ni demasiado flojo, ni demasiado fuerte, ni demasiado astringente. Entonces este vino hemos pensado que va perfecto para el plato que van a probar ustedes ahora. Entonces, bueno, que espero que lo disfruten. Bueno, oye, ¿estáis ubicados, Alfonso? ¿Dónde estáis ubicados ahora mismo? Estamos en Caudete de las Fuentes, en la zona de Utiel Requena. Estamos a 6 kilómetros de Utiel y bueno, todo lo que producimos nosotros es de viñedos propios. Nuestra finca está a 5 minutos de la bodega, es una finca, pues es una finca toda ecológica, ahora mismo en conversión a agricultura biodinámica. Y bueno, hacemos un montón de cosas, además de lo que es el cultivo de la viña en sí, como por ejemplo una estación climática que tenemos para el estudio del cambio climático. Tenemos un refugio de caza, una microreserva de flora y hacemos... Vale, pero Alfonso, mira, me echo yo con otro para dejarte a ti que se te oiga, hombre. Muy claro bien. Que sí, a los amigos hay que tratarlos bien. Alfonso, ¿podemos ir a visitar la bodega? Sí, la bodega... ¿Es visitable? La bodega es visitable, sí. Caray, sí. Qué bien, ¿no? Sí. Y pero claro, para eso me imagino que habrá una web de la bodega Iranzo, ¿no? Ah, efectivamente, hay una web y se puede reservar online. Se enseña lo que son las dos bodegas, la bodega de elaboración, que es la bodega esta antigua que he comentado. ¡Oh! Y la bodega de envejecimiento, que es de 1929. Ajá. Y ahí está un museo que tenemos, la sala de barricas, etcétera. Y la finca, que también se puede visitar, que en mi opinión es lo que más vale la pena. ¡Qué bueno, ¿no? Sí. Además, pues eso, este vino del que ahora les vamos a empezar a servir, les vamos a empezar a servir junto con el hummus que nos ha confeccionado Amadeo, es un vino ecológico. ¿Nosotros vamos a saber qué es ecológico y qué no, Alfonso? ¿Al probarlo? Al probarlo no. Que es ecológico... Al final, que sea ecológico tiene dos componentes. Una, que es de respeto al medio ambiente y a la tierra, porque no le estamos echando químicos de síntesis ni al suelo ni a las plantas. Estamos con eso que hemos llamado ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, más o menos. Estamos ahí trabajando para que luego, planeta, claro, le sirva a los que vienen detrás, ¿no? Y luego estos vinos, o sea, un vino ecológico, cuando se analiza, no tiene residuos de pesticidas, ni de herbicidas, ni de todos estos químicos. Amigo. Todo esto se analiza, nos lo analiza la Generalitat y todo. Ajá. Y el Comité de Agricultura Ecológica, sí, para certificar que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y es una uva autóctona? Es una uva... Esta es una, ¿verdad?, uva del suroeste de Francia. Sí. Que yo sepa, es la única viña de semillón que hay en la zona de Utiel y Requena. ¿Es la única? Sí. ¿Los únicos que estáis trabajando con esta uva? Estamos trabajando con esta uva. Es muy distinta a cualquier otra uva blanca más... Sería una ¿Qué uva, se hace por aquí? Sería una uva tipo un chardonnay, pero quizás un poco más floral. Más floral, yo, incluso. Más floral. ¡Ostras, qué chulada! Más floral, incluso. Tiene un poquito de fruta, pero sobre todo tiene muchas notas florales y cítricas también. Normalmente huele un poquito a pomelo y un poco recuerda a cítricos. No, porque un chardonnay sí que lo tenemos registrado, ¿no? Es como muy aromático, muy floral, ¿no? Sí. Pero este semillón es... increíble, ¿no? Sí, mucho luego más. La crianza sobre elías hace que tenga más volumen en boca, que nos llene la boca cuando lo bebemos. Ajá. Y que nos apetezca probar un bocado del plato que van a tomar ahora. ¿Con qué lo soléis maridar en bodega, por ejemplo, cuando va una visita? Porque me imagino que daréis algo, aunque sea el tapón, ¿no? Aunque sea el corcho de las botellas, ¿no? Sí, no, a ver, para maridajes así más gastronómicos, este suele ir bien con pescados blancos y sí, este tipo de... Muy mediterráneo. Sí. Poca salsa, poca cocción. Exacto. Menos es más, ¿no? Sí. Eso sí. Es. Qué bien, ¿no? Luego sí que tenemos otro blanco de Tardana, que sí que es una uva autóctona, pero bueno, en este caso estamos con el semillón, que es... Son muy diferentes. Y está dando frutos, ¿no? Grandes satisfacciones a la bodega, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un vino que a nuestros clientes les gusta mucho y de hecho creo que es el que más se vende de la bodega. Ahora mismo es el que más se vende de la bodega. ¿Esto se puede conseguir en cualquier supermercado? Me imagino que no. No, en alimentación, así grandes superficies de alimentación no estamos. Se puede conseguir en tiendas especializadas. Es un segmento medio-alto, ¿no? Sí. Hostelería y tiendas especializadas. Oreca, sí. Muy bien, sí, muy bien, muy bien, sí, muy bien.
Bueno, pues ahora es cuando empezamos a abrir esta... Ah, ya, ya han empezado, ¿no? Ya les han servido. Ya les han servido. ¡No me han dicho nada! A ustedes les sirven el vino y no me dicen nada. Dice, Joan, por favor. Bueno, bueno, bueno. ¿No te has servido? Yo no tengo. Sí. Si me sirves un poquito. ¿Echáis un poquito? Vale, vale. Gracias. Mira, échame ahí. Ahí, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Luego haremos una cata ahí con tres vinos, pero vamos a ver. ¿Hacemos la cata? Claro. Vale. Pues la cata... Sí, aprovechamos y mientras Amadeo pues monta el plato. Pues a ver, nuestros amigos que están ahí abajo, lo primero sería, sobre el mantel que es blanco, mirar el color. Entonces vemos un color que es amarillo y con los ribetes verdosos. Eso por una parte nos da idea de que es un vino joven, es un vino de la añada 2022 y que es un vino que tiene cierta acidez. Cuando el vino va perdiendo acidez va adquiriendo tonos más amarillos y menos verdosos. Al menos con esta variedad. Luego lo siguiente sería la fase olfativa, que es oler la copa sin agitar. Y ahí ya notamos esos tonos cítricos, notamos ya incluso el aroma nos dice que va a ser un vino con una buena acidez. Después sería olerlo agitando para que se oxigene y libere más componentes aromáticos. Y en este caso el vino pues se abre más y salen un poco más las notas florales. Ahora sí que yo creo que es más claro el pomelo que sale del vino. Alfonso, vamos a ver, aquí podemos flipar todos, porque si tú nos dices que huele a melocotón, vamos a encontrar el melocotón. No, a melocotón no huele. No, pero si nos dices que huele a plátano, seguramente lo encontremos. ¿A qué te huele a ti, que eres el especialista? Flores. A mí me huele a flores, me huele a piña un poquito. Flores blancas. Flores blancas, a piña y me huele un poquito a pomelo. A mí saben a qué me huele, yo digo, tengo aquí a la bodega, a ver qué vas a decir. No, a mí me huele al verano, a las noches de verano, al galán de noche, al jazmín, me huele a todo esto, de verdad, Sí, sí. Oh. Y luego pues nos lo llevamos a la boca. Muy bien, muy bien. En boca lo que notamos, y es lo que deberíamos notar, es un equilibrio entre el alcohol que tiene el vino y la acidez. En este caso, como no es un vino tinto, no deberíamos notar casi astringencia, ni aspereza, ni nada. Notamos la acidez en la lengua, y esto mismo es lo que nos hace salivar y lo que nos hace que el vino sea un vino que apetezca comer con él. Muy bien. Uy, está hablando ya con la copa. Y luego, por último, cuando lo tragamos, un buen vino, y en este caso yo creo que lo cumple, debe dejarnos tiene que ser largo o relativamente largo. Esto quiere decir que 10, 20, 30 segundos después de tomarlo debemos notar todavía el gusto, el regusto del vino en la lengua. Todavía nos debe recordar a ese vino que hemos tomado. No debería pasar como si fuera agua, que pasa el agua y ya está. Y este vino yo creo que sí que te deja un poco... Perdura. Exacto, es un vino relativamente largo para ser un blanco, sobre todo. Y es un vino amable de tomar, es redondo, ¿no? Sí, es un vino fácil de tomar, Eso que hablamos a veces, es un vino redondo, y dice, vamos a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, un vino redondo si no es que... es un líquido, ¿cómo va a ser redondo? No es que bote como un balón. Claro, es que no tiene aristas. Eso es. ¿No? Que al metérselo en la boca... Eso es. No tenemos una sensación de... Sí. Desagradable, ¿no? Sí, de entrada, ¿no? Sí, a veces podría ser un vino que fuera demasiado ácido y entonces nos molestara en la lengua, que se notara mucho el alcohol y recordara un poco a un destilado, que no estaría bien, o que fuera demasiado seco, por ejemplo, en el cielo de la boca, en lo que es el paladar. Un vino redondo, es como ha dicho Joan perfectamente, es que no tiene aristas, es que el vino pasa bien. Claro, muy bien. Oye, un aplauso para Alfonso, por favor, ¿eh? Sí. Jolín, qué bien. Oye, enhorabuena, ¿eh? Lo has hecho fenomenal. Gracias. Alfonso. Muy bien. Pues nada, ahora después lo tendremos, para todos los que hayan reservado en las catas, lo tendremos allí también, haciendo una cata de tres vinazos fantásticos del Bodega Sieranzo. Amadeo, ¿esto ya está? Sí, ahora ¿esto ya está en la mesa? Bueno, estaba en la mesa en algunos casos,
Cuéntanos qué tenemos en los platos. El hummus, bueno, del que hemos hablado antes. Hemos puesto el hummus, hemos puesto una zanahoria, un poco de apio y unas crackers para que degusten bien lo que es el hummus. Si os dais cuenta, no para nada ácido. Un poquito la acidez que pueda tener es del jugo de limón, pero lo que es la berenjena en sí es dulce. Es una berenjena dulce. Es muy, muy, muy sabrosa. Es la peculiaridad que tenemos nosotros en esta berenjena, ¿no? Os insto a que... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Buenísimo. Pero buenísimo es un concepto muy amplio. Suave, untuoso, sabroso. Muy bien, muchas gracias por los elogios. ¿Era a mí o...? Era por el paté. Vale, por el hummus, muy bien. Pues oye, me parece fantástico, ¿no? Es sabroso, es suave, es untuoso, ¿verdad? Increíble. Increíble. ¿Aceite de oliva le has puesto mucho? Sí, sí, le ponemos una gotita de aceite de oliva. Pero cuánto apenas. Exactamente. Cuánto apenas, ¿no? Exactamente. Bueno, ustedes, la verdura de la Safor. No, correcto. Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Muy árabe, claro, muy mediterráneo al final, muy mediterráneo. Es una forma interesante además. Y el vino, he visto que estaban ustedes siguiendo lo que nos comentaba nuestro amigo Alfonso, el aroma, la vista, el aroma, el tas, ¿no? ¿A qué nos sabe? Usted el que está ahí muy, muy puesta. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? Lo que tiene que estar más frío. Ahí lo de la silla lleva también esto, claro que sí. ¿Qué le parece? A ver, el vino primero. El vino, buenísimo, súper fino y me ha encantado. Y la manera de hacerlo, muy bien. Y el hummus, porque he visto que ha probado un poquito. Es de cava. Espectacular. Sí, es de cava. Es sí. Hecho como. Muy bien, muy bien, muy bien. Ve cómo no ha sido nada. Tiene 12 grados. Eso es. ¿Vale? Y se hace como se hace el cava, ¿me entiendes? Sí. Tiene la curación con la miel cruda. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Qué les ha parecido? Porque veo que están ahí repitiendo. ¿El hummus de berenjena? El hummus de berenjena está de la muerte. De la muerte de bueno. Ahora falta alguien que quiera distribuirlo bien. Si unos más después de millarse este hummus, pot anar tranquil al cel. Y es un plato además muy de verano, ¿verdad? Porque una cena con esto, un poquito de jamoncito o cualquier cosa, ¿verdad? Me he pedido el zumo este de naranja con gas. Hay que tomar zumo. Que está buenísimo. Ya Herrero ya acompaña muy bien al hummus. Muy bien, también. Eso es. Gracias, gracias. Fenomenal, oye, pues bueno. Esto ha sido un espectáculo, Amadeo. La verdad que sí. La gente se lo está pasando bien, nos ha gustado mucho el vino, nos ha gustado mucho este zumo que llamaban de naranja de la Safor, ¿no? Con burbujitas, no, pero este gran... digamos vino fermentado, ¿no? Yo podemos llamar sido, fermentado. Es un acierto total que creo que en un futuro va a ser un cava de naranja, un cava de naranja con miel cruda, increíble, ¿eh? Increíble. Y este hummus que se lo están pasando de lujo. Oye, pues yo creo que vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas Amadeo, y no has venido solo, Amadeo, ¿no? ¿Quién te acompaña? He venido con Drago. Porque Drago, los ayudantes son imprescindibles para nosotros. Él es cocinero nosotros. También, es muy cocinero bien. Profesional también. Muy bien, muchas gracias, Drago, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos. Por mantener la atención dirigida, es increíble. Nos lo hemos pasado muy bien. Y ahora, desde aquí, nos vamos a ir a la otra zona, a mi derecha, al lado del agua, donde no tendremos agua, sino vino. Y tendremos a Alfonso ahí al frente para hacer esa cata. Eso será en 10 minutitos. Así que gracias. Después, a las 9, seguiremos con los siguientes show cooking con nuestros amigos que vienen de Fano. El brodato de Fano. Increíble. Gracias. Sí. Este primer show cooking en esta gran festa gastronómica Tasta Gandía.
ha arrencat Amadeo Faus, el restaurant Chef Amadeo, que ha volgut pues, fer-nos acostar-nos esa albergina llistada de Gandia, que d'ací no res serà la protagonista en una quinzena gastronòmica en ese projecte organitzat amb la implicació del sector d'hostaleria per a promocionar els productes de la nostra terra. Així hi ha plat, hi ha aliments, però també hi ha maridatge amb un bon vi. I l'encarrega també d'estrenar esta fira gastronòmica ha sigut la Bodegas Iranzo, i així tenim Alfonso Iranzo. Alfonso, què tal? Hola. Bueno, ya has estrenado, ¿verdad? Sí, sí, ya están la gente probando el vino. Bueno, somos una bodega pequeñita, ecológica, estamos en Caudete de las Fuentes, entonces pues es un placer estar aquí en Tasta Gandia maridando el hummus de berenjena listada con nuestro Living Semillón. El maridaje es todo un mundo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el tipo de alimento para encontrar el vino adecuado para ese plato, y eso en Bodegas Iranzo supongo que lo tenéis muy claro, cuáles son los criterios y a qué vino acudir según el plato, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Muchas veces en este sentido nos dejamos, todos nos dejamos llevar por... pensando pues un tinto es para una carne, un blanco para un pescado, pero realmente como dices tú es un tema delicado, es un tema que hay que afinar mucho, y nos encontramos tintos que maridan perfectamente un pescado y en este caso por ejemplo pues un blanco que una verdura delicada y fina como esta lo marida perfectamente. Bueno, espérate aquí porque tenemos la botella de vino aquí, vamos a cogerla para mostrarla también. Sí, claro. Este es el vino que habéis maridado ahora, ¿verdad? Con el hummus de berenjena raya listada de Gandía. Sí, este es el vino, es el Living Semillón, que es de la uva Semillón, una uva del suroeste de Francia, y bueno, tenemos una única viña de Semillón y se ha adaptado perfectamente al clima nuestro, ahí en la zona de Utiel-Requena. Sí. Y tiene poquita producción, pero bueno, muy contentos con el resultado que da. Además, estamos hablando de vino ecológico, que también es importante, ese compromiso con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, todos nuestros vinos son ecológicos desde 1994, que se dice pronto. Sí. Y bueno, esto al final es una filosofía de cultivar y de hacer vino sin tener que recurrir a los químicos de síntesis de la industria de los fertilizantes y de los fitosanitarios. Utilizando productos químicos que dañan el territorio. Sí, totalmente. El suelo, las plantas y al final el consumidor. Entonces... Bueno, ¿cómo has visto? Estamos hablando de vino, pero ¿cómo has visto el hummus que ha hecho Amadeo? No, creo que no has tenido la suerte de llegar a probarlo, ¿no? No he tenido todavía la ocasión. Tenía buena pinta. Tenía muy buena pinta. Ahora yo creo que todavía quedará algo y lo podré probar y maridar, ver ahora el resultado con el vino. Con el vino. Pero bueno, seguro que muy bien. Alfonso, comentabais también que esta uva, ¿de dónde has dicho que la traéis? O sea, la uva es nuestra, pero la variedad es del suroeste de Francia. Del suroeste. Y luego tenéis también una autóctona, que es otro vino que también tenéis en el mercado. Sí, tenemos también la tardana, que es una uva autóctona que prácticamente desapareció. Nosotros hemos visto mucho potencial enológico en dicha uva, hemos recuperado una viña de 80 años y aparte hemos plantado dos más jóvenes para en el futuro seguir teniendo viñas viejas de las que poder hacer grandes vinos. Déjame que tenemos aquí a Joan, vamos a molestarlo un poquito, que se suma aquí a la charla. Me están llamando otros cocineros que vienen el sábado, el domingo. Oye, sí. Joan, me falta esto, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo tal? No, pero fenomenal. Son los detalles de última hora. Por supuesto. Y postre Vallaro de Valén, que al final siempre surgís alguna historia. Es el principio, es el primer día. El primer día hay que poner bien los engranajes. Y ahora nos vamos a hacer una cata de vinos. ¿Qué te parece? Sí, fantástico. Precisamente estamos con Alfonso hablando de vino, que cada vez, ya un poco la experiencia de los dos, ¿no? Esto de los show cookings, este espectáculo gastronómico, afortunadamente cada vez está más presente y el tema del maridaje con un buen vino, hombre, también se tiene cada vez más en cuenta. Por supuesto, ¿no? Una cosa es la comida y el disfrutar de la comida, pero lo que tenemos que vender y lo que tenemos que hacer son experiencias, y la experiencia viene dada también por el vino, ¿no? Por este jugo de la uva, ¿no? Sí. Sin duda, ¿no? Tenemos carnes, tenemos... Y no intentar enseñar a la gente lo que tiene que beber, porque es un error.
Oye, si te quieres tomar algo con un vino tinto en pleno verano, pues te lo tomas. Está permitido. Claro, claro. Cada uno tiene su gusto y tiene su umbral del sabor, ¿no? Sí. Entonces, ante eso, una fidegua con un tinto, pues tómatelo. Te queda bien, pues te queda bien, ¿no? Como claro. Prohibido no hay nada, ¿no? Sí, es lo que hablábamos, que a veces hay que abrir la mente, salir un poco de esos prejuicios y muchas veces hay cosas que no esperas que pegan mucho y maridan muy bien. Bueno, has dicho que se va a hacer una cata, pero ¿esto va a ser ya directamente o no, nos vamos o a, ir vamos aquí a parar? Paramos, nos vamos aquí detrás, ¿sí? Arrancamos ahora en 5 minutos, 10 minutos como mucho, haremos una cata de 3 vinos, Alfonso, ¿verdad? Sí, de la misma bodega, de Iranzo, y después subiremos otra vez al escenario a las 9 para acabar con el último show cooking de hoy, Brodetto di Fano, ¿sí? Desde Fano, desde el Adriático, desde Italia, esa ciudad hermanada con Gandía, que nos va a hacer algo muy parecido a la fideuá. Yo, el pescado muy presente en el brodeto de... ¿Y pasta? No lo sé. Ahí queda. Que, por cierto, Fano ya son habituales en el concurso internacional Fideuá de Gandía con ese hermanamiento con la ciudad. Pues nada, te dejamos. Sí, nos vamos a ir viendo porque vamos a estar aquí mañana y pasado. Sí. Y luego también con Fano estaremos. Muy bien, fenomenal. Pues ahora te veo. Disfrutamos. Ahora veo, venga, decías, ahora vas con 3 vinos, ¿no? Hacerla. Ahora vamos con 3 vinos. Vamos a catar este Living Semillón, haciendo la cata estricta de todas las fases. Luego un Living Tempranillo y un bobal con barrica. Entonces, dos tintos y un blanco. Vamos perfecto, a catar. Pues a disfrutarlo, hacer disfrutar a los comensales. Sí, sí. Y pues gracias por atendernos, Alfonso. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nos alteraremos ante el punto y final, no. Punt y seguid, porque así comienza. Continúa el espectacle gastronòmic perquè ja vist ara ve una cata amb els vins, 3 vins de bodegues Iranzo, que és la bodega que junta al restaurant Chef Amadeo Faust, ha obert esta gran fira gastronòmica Tasta Gandia. Així, l'espai és immillorable, el moll d'Esborja. Tornarem vora les 9, un poquet abans, depèn de la puntualitat dels comensals, per a continuar amb el segon dels 6 show cookings, en esta ocasió amb Crucier Bar, que arriben des de Fano, que van a elaborar així en directe, i anem a ser testics, i vostès des de les seues cases també ho poden seguir en directe, amb el Brodetto de Fano. Serà d'ací no res, fins ara.